Ha grabado eso solo, amigo. ¿De qué? Cuando me dijo el precio de lo que era. ¿Cómo? Vaya que quiera usar, aunque puede usar lo que quiera. Al fin y al cabo, puedes cortar y pegar. No valió. Me tiene hoy perdísimo del todo, ¿eh? ¿Porque salgo en un cuadrado? ¿Por qué? Porque está para marcarte. No, en serio, porque a ti te encuadra solo la cara y a mí me encuadra entera. Hombre, estoy mejor yo, ¿para qué lo vamos a negar? Con el cuadrito. Pero no sé por qué lo hace así. Me tiene hoy... Mentira. Llevo toda la semana aguantándolo. ¿Por qué te encuadra? ¿Qué te pasa? Que no sé. ¿Sabes lo que pasa? Que no te conoce ya. Que ya no sabes quién eres. Eso es posible. No lo voy a negar. Pero es que me encuadra entera. ¿Pero qué pasa? Pilló ahí todo el cuadro de la cámara. No sé. ¿Qué has hecho? ¡Lo has roto! Que no, que no. Que ya solo me coge la cara. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué es eso, por no Dios? No sé, le habrás puesto un modo guay y esas cosas. Persona guay. ¡Tachá! Persona normal. He visto unos cuantos de reels de Instagram y ya eso me ha frito el cerebro. Venga, una. Hola, habitantes de la comarca. Mano, Chris, el agujero, Hobbit. Oh, yeah. Así no es, el dinosaurio. Lo siento, pero lo ha hecho muy mal. Qué mal, yo sabría. Es que no, no. No sé hacerlo yo, pongo el reel si queréis y vosotros mismos. Lo va a hacer. Es que no me sale. Qué absurdo. Vale. ¿Absurdo? Sí. Bot Factory. No sé qué decir. Partido. Bot Factory. Sí, eso es. De 1 a 4 jugadores, 14 años más, 30-60 minutillos, tenéis un boss y tenéis tutorial y dije que... ¡Partida! Íbamos a intentar traer una partida 2 y vamos a jugar a partida 2. La caja muy cookie. La ranurita. Chris está enfadada con este juego porque le pegué una paliza. No, me enfadé contigo porque hice los robots yo y le pusiste la última pieza a los dos y te lo llevaste a los dos. Me podías haber dejado uno. Si me hubieras dejado uno, no te hubiera ni me hubiera enfadado. Pero por eso, ahora, esperemos lo que pasa. Bot Factory. Vamos a factoría de Chris. ¿Va a ser algún robot para mí? No. ¿No? Vale. ¿Quién empieza? ¿Tú o yo? Empieza tú. Empiezo yo, pues empieza tú cogiendo. De ahí puedes coger la pieza que tú quieras. Teniendo en cuenta lo que tienes, pues ya tú coges lo que tú quieras. Vale. Pues yo voy a coger, pues, evidentemente amarillo, ¿no? Venga, amarillo. No me veo mucho, pero amarillo. Empiezo yo. Pues me voy a poner aquí. ¿Tú? Pues muy bonito todo. Bueno, vamos de pie, ¿vale? Sí. Eso es. Pues voy yo. Tengo 6 movimientos, así que voy a hacer 1. Voy a hacer 2. 3. 4. Y no puedo cambiar. Ay, no llego a sacarlo. No llego a sacarlo. Y 6. Que como saco este, puedo pagar una ficha de curso para poner una ficha. Pues voy a poner una ficha aquí. Que esto me da. Que es la primera ficha. Es la primera pieza, me da 2 fichas de curso. Y puedo pagar otra para poner otra. Poner esta aquí. Esto me da otras 2 fichas de curso. Y ya está. Tú vas. Yo voy. Yo son 2 proyectos. Dos proyectos, sí. Esta me da
una ficha de discurso. Encontro por aquí la vea ella. Vale. Y esta. Pues hasta una para poner una pieza. Que gastó una para poner esta. Ahí que te da dos. Dos fichas de discurso. Vale, Sandra no actúa en la primera ronda, así que se queda así. Pues otra ronda. Bueno, esto se baja abajo, se va abajo, esto se pone y ya está. Voy yo. No puedo repetir aquí, ¿eh? No. Ahí voy yo. No puedo repetir. Y ahí estás tú. Me parece muy mal. Me voy a poner aquí. Vale, y Sandra se mueve. Aquí. Ok. Sandra va y quita esto. Tiquití, y empieza reponiendo. Pues esto aquí y esto aquí. Y esto se mueve. Y te toca a ti. Uno. Dos. Tres. Ya ¿Ahora qué pasa? ¿Que me vas a completar tu mini robot? No, que va. No, te estoy viendo venir desde aquí. Tres, cuatro, cinco y seis. ¡Fíjate que voy a completar robot! Y me da dos fichas. No me da ficha, me da mi robot. ¿Y tienes para poner? Hombre, sí, tienes para ponerlo y todo. Fíjate, hostia, aquí dolienta. No, no está doliendo la última partida. No, leche. No, si está visto y comprobado que funciona así, pues yo funciono así. No tengo problema. Yeah. Qué dolor. Está muy bien. Vale, pues yo no sé qué hacer. Párate. Venga, me tumbo y voy a coger esto, ¿vale? Okay. Esto me permite gastar uno para poner ficha de aquí, que esto me da dos, ¿ok? Vale. Y podría gastar para poner otro. Uh-huh. Me pongo otro. Tú no tienes azul. Uh-huh. Pon algún azul. Me puedo gastar uno por esto para poner la azul aquí, que como es la primera me da dos, ¿vale? Uh-huh. Y ya está. Okay. ¿Ok? Ok. Vale, pues va ficha. Esto se va. Esto baja, tiquité. Oye, se ha completado. Sí, esto se quita y el robo amarillo baja. Exacto. Vale. Sandra se mueve aquí. Ok. Tú vas. Tú tienes que pagar una ficha, ¿verdad? Uh-huh. Vale. No me puedo poner donde está Sandra. Pero tampoco tengo ficha. Hostia, me ha aguado un montón, ¿eh? Y no puedo repetir aquí. Ay. Voy allí. Vale, voy allí, porque aquí no puedo poner. Tu losa. Yo losa. Voy a poner aquí. Y voy a intentar subir lo que me interese, más o menos. Venga, voy a poner aquí. Va, pues vas tú. Tienes para poner hasta dos fichas, en principio. Pues pongo esta. Eso te da dos. Que me da dos. Y pongo esta. Que te da un robot. Que me da un robot. Y puedes utilizar eso, que has pagado una ficha para poner otra. Sí, pero. No, pues tienes porque no puedes. Bueno, puedes cambiar ahí. Puedo cambiar. Pero lo acabo de rellenar amarillo. Tendré que cambiar. Tendré que pagar dos. Una por esto y otra por el cambio. ¿Cómo pagar una presa? Una por hacer la acción de la de esta extra y otra cambio. Por el cambio. No, me voy a quedar tal cual. Te queda tal cual, ¿no? Sí. Vale, pues Sandra, aquí lo que hace es rellenar. Pues empieza rellenando por esto, que es donde está la ficha. Pues rellena la ficha, se queda en la siguiente de la última, o sea, aquí. Se ha completado el verde. Pero eso al final. Ah, vale, bueno. Al final. Ok, sí, por eso lo puedes subir. Exacto. Voy yo. Puedo gastar cosas ahí. A ver, voy a gastar uno en subir el rojo. Subo el rojo, ¿vale? Y eso me permite robar uno de aquí. Que voy a robar este. ¿Vale?
Y voy a gastar... Hay azul y rojo por ahí, alguno. ¿Medio qué? Azul y rojo, va. Me voy a gastar uno en esto para intentar reclamar este objetivo al final de partida, ¿vale? Vale. Este de aquí. Puedo gastar dos más, ¿no? Puedo gastar hasta cuatro. ¿He gastado dos? Sí. He gastado dos. Que no sé si subí el rojo dos veces más, pero es que hay una tontería, un templo. Me voy a subir el rojo mínimo una vez más, para que me potencie. Podría poner ficha, pero no tengo, así que ya no está. Opa, tú. Bueno, ahora sí. No, ya. Esto se quita. El rojo, el verde baja. Sí, el verde baja porque se ha completado un verde. Rellena eso por fin. Y va esto. Bien, yo sí me puedo colocar, tú no. Ahora me puedo yo, ahora puedo yo. A dos jugadores recordad que no podemos poner donde está Sandra, ¿vale? Es una regla de dos, exclusiva. Yo me voy a poner... aquí. Ponte de pie, que si no nos liamos. Es que, no sé, para que lo vean bien esas cosas, si sí, se lo ven la cabeza. Pero sabes quién activa, ¿no? Va Sandra y ahora voy yo. Y yo me voy a poner aquí. Muy bien. Y voy yo. Seis movimientos. Vamos a ver, Manuel. ¿Qué quiere usted? Quiero esto, ¿vale? Uh-huh. Es uno que pago para poder ponerla. Y eso me da dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y pago por esto para poder ponerla. Y eso me da dos. Y 5. Y 6. Ok. Vale. Pues vale, pues ya está. La Sandra. Sandra, que voy a quitar esto. Y ya está. Y voy yo, que tengo 3. Móvil 3. Bueno, no sé si quita esto y lo rellena. Creo que sí que lo rellena. A ver, lo tiene que rellenar ahora. Así que me imagino que sí que lo rellenará. Gasto 2 y otro para venirme aquí. Puedes gastar hasta 3. Ya, he gastado 3. ¿3 para qué? ¿Qué has hecho con los 3? 1, 2. Sí. No, aquí pones uno de ellos. Ah, vale. Cuéntase ese ahí. Perdón. Espérate, que los he cogido del sitio que no es. 2 y este de aquí. Eso es, ya te puedes gastar otro más. Puedes subir un robot, puedes hacer eso que quieras. Tiri, tiri, tiri. ¿Para poner aquí tengo que gastar otros dos? Claro. Vale. Pues entonces voy a gastar uno más y voy a subir ese. Vale. Pues ahora pasa el sentimiento, esto afuera. Bueno, ya lo ha... Bueno. No, es que Sandra ha hecho su turno y se hace después las cosas de movimiento. Y voy yo. Voy yo. Pues... Es que te vas a llevar... Ah, tú tampoco tienes rojo, no te vas a poder llevar, así que bueno. Creo que no te puedes llevar, así que me voy a poner aquí. ¿Vale? Uh-huh. Sandra aquí. ¿Y tú? Ahí. Así. Aunque en realidad tendría que ir a otro lado. Aquí. Vale. Qué más lógico. Voy yo. Voy a poner hasta dos, ¿vale? El primero voy a poner este. Que me lleva este robot. Uh-huh. Y el segundo, pues no puedo hacer nada. ¿Voy yo? No tengo piezas, vas tú. Venga, pues yo tengo 6, 1. ¿Te giro? Sí, me voy a echar al lado. 2. 3. 3. ¿Tiro? Sí. 4. 4.
5. Qué graciosa. No puedo tener más piezas, solo puedo tener máximo 5, Y 6, vale. Y aquí, Sandra, lo que hace es bajar el que esté más bajo, sube el verde. Vale, pues voy otra vez. Bueno, esto se quita. Baja, da nuevo. Y baja el azul, porque se completa el azul. Vale, pues voy yo. ¿Por qué ya me has dejado ahí? ¿Por qué ya me has dejado ahí? Voy a ponerme aquí. Lisandra. Aquí. Vale, pues vas a... Ay, qué cabrona Sandra. Va Sandra, que quita esto, y pone esto, esto viene aquí. Vale, va tú. Uy, yo tengo 4 movimientos. Buf, es que quiero pierna, y ahora pierna está aquí, pero esto no puedo hacerlo. A ver, rellena es gratis, así que ya hace. No me vale. ¿Uno? Sí, he hecho uno. Uno. ¿Por qué has rellenado de rojo los dos? Porque quiero rellenar yo de rojo los dos. Ah, vale. Tú puedes rellenar, tú rellenas como tú quieras, la que rellena el orden es Sandra. Vale, vale, vale. Uno. Dos. Tres. Y cuatro y la coloco, ¿vale? La coloco, vale, ok. Y me llevo este. Vale. Y tan mal. Voy yo. Vas tú. Uno. ¿Qué me da una? Uno, uno, uno. Tire, tire, tire. Cogió la que te ha dado. Sí. Que no sé cuál coja. Uno, dos. Puedes pagar para colocar. Uno, por esto. Dos, tres. Me da dos. ¿Ya está? Sí, correcto. Correcto. Vale, pues baja el rojo. Y esto está vacío, así que nada. Sandra se mueve. Sandra va aquí. Yo no tengo piezas. Yo otra vez sin piezas, tío. Estoy otra vez sin piezas. Me voy a venir aquí. Venga aquí. Me queda un poco igual entrar aquí. No tengo pausa, da igual. Vale. ¿Tú? ¿Dónde vas? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿A dónde vas, niña? ¿Quieres colocar dos, perdón? Ahí hasta dos, pues vas tú. Hasta dos puedes colocar. Hasta dos puedo colocar. La señora ejecutiva tenés ahí. Sí, pues. Voy a gastar una. ¿Va a cambiar cuál? Voy a cambiar esta por esta. La coloco. Que vale, es una. Te dan dos. Que me da dos, correcto. Vale, ¿puedes gastar para poner? ¿Qué puedo gastar para poner? La acción te queda una, ¿vale? Sí, sí, sí. Y luego aparte de saber la siento por una, pues no lo liamos. Para poner. ¿Qué pongo esta? Te da dos. Que me da dos. ¿Y puede gastar para poner? ¿Qué gasto para poner? ¿Qué te da dos? ¿Qué me da dos? ¿Qué puede gastar para poner? ¿Qué gasto para poner? Oh, no gastes para poner porque te queda una acción. No, además que esta no... Claro. Te queda una acción de todas maneras, así que con la acción ya está. Me he hecho una mano por si tú quieres gasto. Sí. No tengo nada. No sé, yo tampoco. No tengo nada. Vale, Sandra rellena, empezando por el azul. Azul, bueno, azul se mueve al verde, verde se mueve al rojo, para que lo entendáis, ¿vale? Rojo se mueve al amarillo, amarillo se mueve al azul. Tal cual. Vale, yo allí voy a gastar
voy a gastar para... Tan sencillo como para... sube dos pasos el rojo. Mira, y dos pasos, coloca. No, colocar no, bueno, tengo. Vale. La otra no la voy a gastar, me la voy a guardar por lo que pueda pasar. Vale, pues todo fuera. ¿Quedamos sin contrato? No, se salen los que están descartados y ponen otra vez. Me pone un puño ahí y ya está. Tú ves. Yo voy, no me puedo poner donde está Sandra. Yo. Contratos tengo ya bastante. Pero Sandra sí se puede poner donde estás tú. O sea, tú te pones aquí, luego Sandra sabe, Sandra sabe que se va a mover, ahí te doble. Lo sé. Vamos. Bueno, es que si me vengo aquí. Ahí te mueves, Sandra se mueve aquí y yo me vengo aquí. Seis movimientos. Le dejo muy bien el amarillo. Seis movimientos. Lo he hecho. En realidad lo único que puedo completar es el amarillo, en realidad. Te lo he dejado hecho. Sí, pero el amarillo es que ahí no hay cabeza. ¿Entiendes? Así que seis movimientos van a ser. Uno. Dos. 3, cargo, 4, 5, no, te lo lleva. Y con esto lo pongo, 6, o sea, es que voy allí y, o sea, sí, pero voy y sigo sin tener nada. Ya, pero, bueno, ha hecho 3 robas, y yo tengo 2. He hecho otro, ¿tú vas? Sandra. Quita eso, no sabía, no sabía. Bueno, es que no sé. Y voy yo. No consigues entrar, sí. Tiki, 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 tiri. Voy yo, que es. Voy a pagar. 3. Lo coloco aquí. Y ya está. Ya está. Vale, pues esto se va. Baja el amarillo un paso. Porque se ha completado uno. Esto baja. Y basta. Y voy yo. Ay, no puedo ponerme ahí. Me veo muy mal. Necesito contrato, no puedo. Me he ahogado un poquillo. Y tampoco puedo ponerme allí porque no tengo ficha de contrato. Tienes un pequeño problema. Tengo un turno perdido. ¿Tienes allí? ¿Para poner una? Sí, es que es el turno perdido que tengo, no te puedo hacer otra cosa. No. Solo puedo poner aquí. Va Sandra, se pone aquí y yo aquí. Pues esto simplemente para coger la ficha de contrato, porque es que no puedo hacer otra cosa. Vale, pero tú vas. Uno. Hasta seis. Dos. Tres. Dos. Tres. No, llevas 4, ¿eh? Has cogido 3 piezas, piezas, 4 y 5. Ah, vale. 5 y me falta 1. Digo. Que es la sexta. Esto te permite poner una pieza. Que me permite poner una pieza. Vale. Que va así. Esta. Queda 2, vale. Ay, Dios mío. Ay, porque he cogido el azul, vale, ya sé por qué lo he cogido. Pues Sandra, sube. Los dos que están acá. Estos dos. Vale. Esto se quita. Voy yo, ¿no? Sí. Es que tú vas antes que yo. Sí. Que vas a poner la cabeza rosa, la cabeza roja antes que yo. Aquí. Aparte, yo no puedo completar porque no tengo. No tienes, tienes que venir aquí. No tengo. Y ahí tampoco hay. Tin, 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 tin. Qué mal me está saliendo esta partida, ¿no? Bueno. Ahí tampoco hay robos rojos. Yo subiendo los robos rojos ahí como si uno volviera mañana. Bueno.
madre mía. Piezas azules cuando no lo tengo, pero bueno. Madre mía, tengo que coger contrato. Voy a venir aquí. Qué mal. Vale. Tú, pon aquí, ¿no? Aquí o aquí. Aquí necesita. No, dos. Aquí. Y Sandra, aquí. Conmigo. Tienes que apagar uno porque estás con Sandra. A ver, lo primero, esto es así. Esto lo quita y le pone esta. Y esta. Y esta se pone aquí. Y ahora, como estás con Sandra, que esto no ha pasado todavía la partida, paga uno. Acabo de pagar, vale. Y ahora yo coloco esta que me da el robot. Y puedes pagar por poner otra. Puedo pagar para poner otra. O pagarla con tu segunda acción. No, con mi segunda acción, porque si no voy a poner la azul que me da dos. Vale, pues yo aquí. Así tengo. Y voy a coger. Madre mía, qué desastre más grande. Voy a coger. No hay rojo ahí ahora. No hay rojo. Voy a coger un verde. Uy, Sandra se mueve antes que yo. Sí. Aquí, aquí no te puedo poner ahora. No me puedo poner. Voy a poner. Voy a coger un verde. Y voy a coger. ¿Qué cojo? El segundo que cojo. La otra vez estaba muchísimo más de piezas, tío. O sea, el que coja es mi última de esas, porque no puedo hacer otra cosa. Cojo otro. ¿Otro qué? Dios, otro verde. Voy a por verde. Otro verde. Bueno, no sé si mucho, he hecho mucho. Nah, he hecho una porquería. Vale, pues esto va afuera. Estoy cumpliendo el robo rojo. Que baja. Abajo. ¿Va yo, Sandra? Como se complete el robo amarillo, estamos acabados también. ¿Mm? Va Sandra, sí. Estoy bien aquí. Vas. Voy tú. Yo. Puedo, es que no tengo pieza, estoy siempre sin pieza. Uh-huh. Qué desastre. Ay, no me tenía el puesto ahí. Vale, Sandra rellena. Venga, esto viene aquí. Y te vas a ir a poner pieza. Esto viene aquí. Esto viene y ya aquí. Voy a un turno tarde. Esto ay, viene este aquí. El y esto se baraja, si no hay pieza, se baraja el descarte. No hacer y esto viene cosa. Aquí. Ya hemos acabado y pues ahí. Y ahora voy yo. Que también tiene robos verdes. Es que no me mola eso. Pero lo he hecho yo muy mal. Es que tiene robos verdes. He tenido muy poca vista de ponerme ahí. Muy, muy, muy poca. Tenía que haber ido por contrato. Es que tiene robos verdes. Bueno, un palizón va a ser tremendo. Venga, voy a pagar una para subir robos verdes. Bueno, estoy dando puntos de también, pero bueno. No, tú no tienes azules, voy a subir azul. ¿Puedes coger contrato? No, no, no. Tienes ya 5. No puedo coger contrato. Voy yo, ¿no? Sí. Pues yo gasto 2. Contrato no, proyecto. Contrato es aquello. Pues está todo. Va a estar chungo, pero venga, me arriesgo. Dios. A ver si lo consiguiera. Dios. Ay, no. Que si me cuenta para uno, no me cuenta para otro. Espera. Claro. Vale, pues gasto uno. Subo el amarillo y cojo contrato. Lo puedes tener 5 también. Ay, leche. Entonces. Puedes subir el azul y poner el azul. Por esta pieza. No, es que el azul yo no tengo, el azul no lo voy a subir. Vaya hombre. Puedo subir el verde, pero si tú consigues el verde, te estoy dando los mismos puntos que a mí. Venga, sí. Bueno, no, si es que subo, no quiero subir contrato, que no quiero nada. Pues ya está. ¿Qué hay? Vale. Pues esto va afuera. Venga, Sandra va aquí y vas tú. Venga, ponte. Pues me voy a poner aquí, a ver si consigo hacer algo ya. Antes lo he hecho mal.
Pero no me ha venido bien. Voy yo. Vas a poner el verde tú. ¡No, Chris, no! ¡Ostras! Dos, tres. ¿Ahora quién es el que se puede enfadar? Yo no te pegué tan fuerte, ¿eh? A ver, man. Estamos yendo a los dos a lo mismo. Ah, vale. Hoy sí vamos los dos a lo mismo. No puedo hacer el otro cosa. Día es que iba por ti. No, no. El otro día es que no te iba controlando tu robot. Yo no digo, vamos a ver, yo no digo, digo que el otro día yo no te iba controlando tu robot y ahora sí. Uno. Ay, qué palizón. Dos. Tres. Sí, sí, ir ahí. Cuatro. Voy a quitar. Pero vamos a ponerla, ¿no? ¡Ay, que no puedo no ponerla! No puedo ponerla, vale, pero voy vale. Antes que tú. Pero bueno, voy a intentar ponerla, como sea. ¿Qué vas a intentar poner? ¿Qué? Si no hay más patas. Bueno, ¿qué? Ahí saldrá alguna. ¿Eh? No, no, pues para aquí para rayarte que voy a hacer. ¡Pues madre mía! Venga, dale caña. Tranquila. No, dale caña, hombre, me refiero a que puede pasear. Tranquila. Está muy bien. Venga. Además, no creo que te gane, sinceramente. No sé por qué opinas eso. Bueno, no, espérate. Yo voy a ver así a este. Uno, esto es un punto negativo, tú lo sabes, ¿no? ¿Qué es un punto negativo? Las piezas que no ponga al final de partida son punto negativo. Uno. Dos. Pues tienes que verlo bien. Tres. Me cago en la leche. Cuatro. No, tío, no. No te pones el amarillo, Manu. Pero ya que no que... puedo ponerme por el amarillo. Ah, verdad que tú no tienes amarillo. Tenía full por el de este, que lo he hecho fatal. Fíjate. Cinco. Que me da igual. Buah, buah. A ver cómo rematamos. Vete por el amarillo, sí, claro, por el amarillo. Todos los huevos ahí, torero ahí. Y pues me da igual, voy a ir otra vez más, pero con una tontería. Y seis. Madre mía. Vale, salta aquí y quita esto. Final del turno de la ronda, ¿no? Sí, vale, se rellena. Aquí y no hay ninguno. Pues vas tú colocándote. Que no puede ser verdad, tío. Uf, ¡qué mal! ¡Ostras, qué mal! Mira, que luego te voy a echar una mano. ¿Me va a echar mano de qué? Ya lo casi puedo que te coloco la verde. Mía. ¡Qué verde tuya! Una verde te puedo colocar si quieres. ¡Qué verde tuya! Me voy a poner aquí porque no puedo... ¡Qué mal estoy haciendo esta partida! Allí, una tontería que me pongo allí. Bueno, es que tienes poco... No, es que una tontería. Y ponerme... Mira, y aquí tampoco me pongo nada porque está Sandra. ¡Ay, la madre que me parió! Pues ya está. Vale, aquí, Sandra, aquí. ¿Puedes? ¿Ahí qué voy a poner? ¿Una ficha que tengo? ¿Para qué? Venga. Vamos, contate que me voy a cumplir. Para darte más puntos a ti con los robots, ¿no? Venga, coloca la ficha roja. Que te dé punto. Sí, bueno, que no me rete punto. Esto eso. Me pone aquí y ya está. Vale. ¿Tú vas? Pues yo... Ven aquí este señor, que me da este señor. Si tienes otro, va a colocar. Sí. Aunque no cumpla... Pero lo tengo que colocar, tienes que para que presión. No me reste bueno, punto. Cógete dos. Y me da dos, es que me hace mucha faltica. Vale, y aquí ya estamos en sube el amarillo y el verde. Ahí eso es. Y esto se quita, baja el verde. Baja el verde. Ay, Dios mío. ¿Te queda uno? ¿Vas tú? ¿Te queda uno? Sí. Pues a ver si puede ser. A ver si puede ser. Por lo menos ya sé que a Verdad no va, por lo menos. No, no. Por lo menos sé que a Verdad no va. Vale, pues esta mujer se tumba aquí, quita esto, y rellena esto, y rellena esto. Ok. Ha rellenado este y este, ¿no? Ahí. A tú. Muy bien. Pues uno. Dos.
3. Buah, es que encima... me voy a rellenar en la vida. Era 3, ¿no? Te lo voy a dejar... 4. Te lo voy a dejar hecho. ¿Ancho cómo? Más cerquita. ¿Hecho cómo? Vale, son 6. ¿Seguro que no se pueden tener más de 5 contratos? No. Uno, te lo pones. Sí, que para esto tenías que cambiarlos antes. A ver, uno. Como hice yo la última vez. 2. 3. 4. 4. Qué mal, no hay ahora. Ahora no hay, tío. 4. 5. 8. Es que esta no es muy buena tampoco. Y 6. ¿Ves ya de ponerte aquí? No, ponme un amarillito. Sí, voy a poner un carajo. Voy a poner. Oye, encima que te ha ayudado. Es que un amarillito. Qué fuerte. Un amarillito, pero bueno, te voy a poner este amarillito. Si de todas maneras lo tienes puesto. ¿Dónde está ahí? ¿Qué necesito? Ay, Dios mío, mi vida, va Sandra. Sí, así va Sandra. Sandra. Voy yo. Va tú. Vas tú, madre mía, qué desastre. Desastre, dice. Y yo tengo 2 contratos que no me van a parar porque soy un robot. Verde, me estoy dando cuenta. Y solo un robot. Y todo no me van a parar. Yo he cogido 2 contratos. He cogido 2 contratos verdes y solo hay. Y solo hay un robot que cumplí. ¡Hola! O sea, que muy bien por mí. Anda, mano. Bien por mí, sí. Espérate, sí. Que no sé dónde me iba a poner. Ahí estaba. Muy bien por mí, señor. Ahí estaba. Pues voy a... cambio de estrategia. Esto era poner pieza, sí, ¿no? Cambio de estrategia total, va a ser. Madre mía. Voy a poner aquí. Cambio de estrategia. Pero no, dice que no puedes poner más contratos. Bueno, ahora veremos. Lo que voy a hacer. Ah, que vas a cambiar esos 2. Hombre, espérate, te diré. Este mujer no hace nada porque está todo relleno. Pero bueno, ¿vale? Sí. Sí. Es que la sesión ejecutiva pasa antes o después. Esto pasa cuando tú quieras. Entonces, voy a cambiar estos 2 por esto. ¿Vale? Y ahora robo 2. Ay, te robo el azul. Pero lo tienes ya hecho. Al azul, que gasto 1, lo pongo. ¡Fuerte! ¡Qué fuerte! Lo tengo hecho. Pongo unos paviles. Y el no, otro. ¿El otro qué va a ser? El otro voy a robar este. ¡Qué fuerte que ya lo tiene hecho! Y esto no me vale para nada. Esto no me vale para nada. Voy yo. Pues voy a gastar. Pero yo no tengo azul, un amarillo lo que voy a intentar conseguir, de rojo no tengo. Pues 2. Subo el amarillo. No. 1 y 2, puedo subir el verde, ¿no? Sí. Vas a poner pieza. Y pongo pieza. ¿Qué te da 2? Que me da 2. Por cierto, te me da 2 a mí, que no lo he robado. Y va Sandra. Sandra se mueve aquí. Yo me muevo. Espérate. Sandra no. Espérate. Antes de nada. Ah, baja el azul. Eso es. Esto se quita. Eso antes de nada. Qué fuerte, has hecho un robo ahí sobre la marcha y te lo he dejado yo planteado. Vale. ¿El azul lo has puesto tú? Sí, las patas. Y ahora sí. Sandra se mueve aquí. Y voy yo. Quería poner. Rojo.
mueve, me echa. Uno. Dos. Pero va a dejarle esto, ¿no? Tres. No, man, necesito. ¡Ay, espérate! ¡Ay, que me he equivocado! Que yo no he hecho lo que necesito. Que yo está allí, no puedo rellenar. Tengo que rellenar. Espérate. Oh, entonces. Yo... Escúchame, escúchame. No, escúchame, escúchame. No, que lo puedes hacer. Te explico cómo. Aunque me fastidie, te explico cómo. Tú puedes descartar tres fichas por la que tú quieras de aquí arriba. Perdona, eso yo no lo sabía. Perdona, eso es un ejecutivo que te lo expliqué el otro día. No, que yo eso no lo sabía. Que yo puedo descartar. Pero porque, porque me vas a quitar las dos rojas, pero bueno. Sí. Gracias. Dios, joder, es que tengo tres. Es que si no, luego te pones tú antes que yo. Me vengo aquí. Y Sandra se viene aquí. Sandra se movió antes, se movió antes. No, Sandra estaba movida, ¿no? Tú eres, tú eres la última en colocarte, está, están aquí por eso se ponen de pie, para no liarnos. Vale. Voy yo. Son cuatro. Una. Dos. Ay, se acaba la ronda, dice. Y no me va a dejar acabarla. ¿Por qué no te voy a dejar acabarla? Tres. Y cuatro. ¿Por qué no puedes? Buah. Sí, para construirlo, ¿no? Sigue, sigue. ¿Qué pasa? No, no, sigue, sigue. ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. Es que me he perdido. Que no, que siga, que siga. Me he equivocado yo. Vale. Es que no sé qué está pasando. Nada, nada, que no pasa nada. Vale, pues voy a apagar este, voy a poner este aquí. Va, que no, no coloco yo. Yo no hago mi robot. ¿Por qué? Ahora lo vas a ver. Bueno. Si lo haces, si lo coges de aquí, ¿qué más te da? Y pago uno para colocar este, que me da el robot este. Tengo cinco robots, así que se acaba el turno. Tú vas. Si lo puedes hacer, si lo haces bien, lo coges perfectamente. Es más, róbate ese antes de mover. ¿Por qué? Uno, dos, tres. Y con ese coloco. Claro. Y me como un montón de puntos aquí negativos. Coño, lo mismo que yo. No, ¿por qué vas a cambiar las tres por una de esas? ¿Verdad? No te comes ninguno. Cierto, si eso era lo que quería hacer. Una. Tanto, tanto negativismo ni tanto negativismo. Tres. Cuatro. Haces la acción ejecutiva, te tomas tu 10 y no puedo poner mi robot. Sí, no puedo poner mi robot. Me la estudié aquí, no, pero pensaba que ibas a hacer otra cosa. Ahí encima, Manuel. Lo pones allí. Si Manuel siempre está fastidiando. Hombre, sí, muchas veces. Manuel siempre te está fastidiando, ¿eh? Muchas veces. Vale. No quiero decir siempre, pero muchas veces. sí. Vale, Sandra, no vamos a hacer eso porque es una tontería, ¿vale? Se ha hecho el robot rojo. Sí, y se ha hecho el robot amarillo. Eso sí. Vale, y ya está, pues ahora sí puntuaremos, ¿vale? Esto se quita, esto se quita. Vamos a poner, dar la vuelta a esto. Así, y puntuamos por aquí. Vale. Lo primero que vamos a puntuar, los robots. A ver, los robots azules, ¿cuánto vale? 6. Yo tengo 2, son 12. Los robots azules, porque todos querían empezar por ahí. Porque he visto yo este, que tiene otra cosa. Bueno, espérate, vamos a empezar rojo. Venga. 8. 16 tengo yo. Toma mi 8. Y tú 8. Amarillo. 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Súmame 12. A 12. Azul, 6. 1, 2, 34. ¿Y tú? Nada. ¿Y verde? Y verde, 10. Te sumo 20. Suma 20. 32. Vale. Eso solo robo, ¿vale? Uh-huh. Ahora, objetivos por ahí. Rojo y azul. Rojo y azul. Son 5, 2, 7, ¿no? Sí. Lo cumplo dos veces. No sé si... No, no, solo se cumple. Ah, vale. Son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, ese es mi objetivo. Yo tengo aquí 5 y 2 por este, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este que cumplo esto, 5 y 5, 10. 29. Y este... 49. Y este que son 7 y 2, 9 por ese. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Cada dos fichas de esta es un punto. 1 y 2. Aquí creo. ¿Tú?
2. 1 y 2. Vale, y ahora esto te resta un punto. Cada pieza de esta te resta un punto. 1, 2, 3. Muy bien. Vas a ganar. No puedes decir que no te echan la mano, ¿eh? Que te estás asesorando, ¿eh? Y yo te he ayudado a poner piezas también de tu robot, y eso te lo he hecho yo, estamos en paz. Me has recordado la regla. Yo ahí te tengo la gracia, porque es que me brilla el tablero y sinceramente eso ahí no lo veía ni siquiera. Creo que ustedes no ven la cara de cabrón que se pone aquí cuando le piso un robot. Es que me da coraje por eso. No. Venga, despedimos. 1, 2. ¿Ves? Estamos en paz, ¿eh? Aquí nadie la ha ganado a nadie. Yo te he ganado a ti, pero estamos en paz. Voy a poner una cámara, ¿vale? Porque no lo veis, ustedes no lo escucháis. Pero voy a poner una cámara enfocando la cara de Chris cuando yo le hago putada que dice ese que le hago. Hombre, cuando te llevas mi robot, habiéndolo construido yo... Sí. Es una putada. Ahora, yo este juego no lo he jugado a 4, ya os aviso. Esto llueve leche. Hostia, tiene que ser brutal, ¿eh? Van a llover leche, pero absoluto. También creo... ¿Sabes que te has quedado un punto de dar la vuelta al tablero, no? No. Ha hecho 60 puntos, creo, justo. Creo. Pero quizás bueno, también se pongan más piezas en los robots, entre todos. No sé yo, ¿eh? O sea, la acción... Lo que pasa es que te vas a pelear más por la acción de robar, por la acción de... A 4 es verdad que tiene que llover hostias, pero gorda, ¿vale? Y ya está. ¿Está mola el juego? ¿Está mola el juego? Sí, ya te avisé que estaba chulo. Está chulo. La primera partida ya te lo dije. Está chulo. La verdad es que para ser un Lacerda me gusta que más sencillo, más asequible. Funciona muy bien. Me ha resultado una sensación maravillosa recordando el Kanban, que me encanta. Y... Sí. Y te deja las mismas sensaciones, muy sencillas, ¿no? Que el Kanban, pero teniendo su cosica. Eso es. A lo que voy, yo voy a ser así porque digo, voy a hacer un paréntesis. Que nadie me compare esto con el Kanban, con The Gallery, no, con hombre. Viño y con los otros Lacerda. Si no que digan, ah, es Lacerda. No, no. El es Kanban muy o este. El Kanban o este. No me lo comparéis. Depende. O sea, si queréis un euro de dureza alta... Yo creo que si tú quieres empezar con un Lacerda... Tampoco, Cris. ¿Por qué? Porque no... A ver, si te da la sensación... A ver, de... si te quieres meter en un Lacerda es porque ya ha jugado. Entonces, a ver, es que es muy sencillo. Pero es que, si, a lo que yo voy... Un Lacerda te puede si tú quieres empezar con un Lacerda y te metes con este, el salto al otro va a ser grandísimo. Igual que si no lo hubiera jugado. Claro, exactamente. Por eso digo que no, que para eso te metes un, sí, en un The Gallery que tienes las sensaciones gordas, gordas de verdad. El The Gallery lo veo yo más sencillo que los demás. Eso es. A la altura de los otros. Esto no deja de ser un, no digo un Familiar Plus, pero es un euro de mecánica muy sencilla. ¿Se llama Familiar Plus? Sí, ahora sí, eso son las etiquetas que ponen la gente. Guay. Que un euro de mecánica bastante sencilla. Es verdad que te deja las sensaciones parecidas, que te deja el Kanban. Por el tema de coger piezas, de coger proyectos, de montar, no sé qué. Pero es bastante más sencillo. Que está muy chulo, ¿eh? El arte me encanta. Sí, mi enhorabuena. Me gusta muchísimo. Mi enhorabuena a Pedro Soto, porque... Me encanta. No, yo no soy fan de Pedro Soto en muchos de los juegos. No me... No es que diga que son feas, simplemente que no es mi estilo de arte. Pero aquí, este sí, tío, este sí me ha gustado. Aquí lo he clavado, para mi gusto. Este sí me ha gustado, igual porque son robots, no son personas. Puede ser. No sé. Pero está recomendado. Si queréis un euro medio alto, sin que te explote mucho la cabeza, pero sí. Es que es raro. Porque de mecánica es no sencillo. Si te quieres combar, sí. Hombre. ¿Vale? Pero no, si no. Eso ya depende de tu aspiración o lo que tú pretendas sacarle al juego. Yo pretendo simplemente jugarlo y echar un ratito. Si lo el quieres Joao. Combarlo todo, pues sí. El Joao Quiniela Martins de Bit, y Vital Lacerda. Quiniela Martín Vital Lacerda. Ah, vale. Que de dos. Ya está, vale. Twitter, Facebook, Instagram, comenta, suscribiros, like y todo eso. Chicos. Comenta. Adiós.